a la última semana de mayo de Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, para empezar, invitarlos a la última sesión de este mes, que es Lina Higuita. Nos va a hablar una sesión bastante llamativa también, que se llama Los Botones de Napoleón, la química detrás de la historia. Ella es estudiante de ciencias químicas, de doctorado de ciencias químicas, está por graduarse del doctorado. También, como siempre, contarles el aporte voluntario. Pasan dos tarritos, el aporte voluntario y el otro con calcomanías para que se lleven. Y bueno, sin más preámbulo también, hoy tenemos Medellín y su noche con Esteban Yepes. Él es comunicador social y periodista, y ya él se va a presentar mejor. Muchas gracias, hombre. Qué bueno que le sacaron el ratico para que conversáramos. La idea de hoy es como un poco hacer una reconstrucción o tratar de juntar algunos datos que a través de un trabajo académico vengo desarrollando para la tesis de maestría. Reconstruyó pues como de la noche en Medellín, ¿cierto? Un poco, algunos, no son todos. Pues es una, Medellín tiene una noche muy extensa y muy completa, entonces voy a tratar de ser muy puntual y más pues porque el tiempo así lo amerita. Un poco es partir que Medellín ha tenido una relación todo el tiempo con su noche muy particular, casi que como de un amor a un desamor, pues, o sea, era una, no ha sido como un asunto constante irse fortaleciendo, sino que ha llegado a unos puntos de conflicto y de separarse como de alguna manera de ella. Vamos a tratar pues como de mirarlos algunos y para eso construir como esta línea del tiempo, ¿cierto? Tratando como recuerdo un poco lo que pasa a través de la historia de Medellín y como hablar en cada uno de sus momentos, ¿cierto? Prometo no marearlos con el presi, pero esta primera parte pues como acercarnos. Es que digamos que Medellín era una villa, Medellín hasta que llega el tranvía a la ciudad, Medellín era una villa bastante, bastante pueblo. Muchos de nuestros papás y abuelos todavía son llegados de pueblos y vienen con costumbres todavía muy, muy, muy de ese tipo de lugares, ¿cierto? Es decir, acostarse temprano, madrugar. Entonces digamos que la ciudad de alguna manera, la noche ha sido percibida como un asunto de hay que estar en la casa, hay que estar descansando, hay que estar encerrado, y el que sale de noche a veces es cuestionado, ¿cierto? Es el vago, ¿usted para dónde va? Cuando uno sale de día nunca le dicen ¿usted para dónde va? Cuando uno sale de noche, ¿usted para dónde va y con quién? ¿Y qué va a hacer? ¿A qué horas vuelve? ¿Cierto? Son como preguntas que todo el tiempo. Hay una frase que quiero empezar de Mosca de Todos los Colores, es un libro bastante interesante, una tesis de doctorado de la Universidad Nacional, que lo que plantea era un poco lo que Medellín pasaba antes de que hubiera luz eléctrica y llegara todo ese asunto de la modernidad, ¿cierto? Es decir, la ciudad era una ciudad donde no había nada que hacer, donde todo era rezar, comer y acostarse, no había nada, absolutamente nada más que hacer. Era una ciudad monótona donde el encierro era como obligado porque no había vías, porque no había buena iluminación, porque las costumbres así lo ameritaban, pues como invitando a estar todo el tiempo en esa casa encerrado. Y entonces dice que la vida era como, era monótona, mierda, pura mierda, pues el autor nombra el capítulo incluso así, a partir de esa vida cansada y encerrada que pasaba en la ciudad. Después aparece este mapa que todos lo conocemos mucho, de 1770, que lo pongo acá es un poco porque empieza a configurar un poco la ciudad que estaba en torno muy a la plaza, lo que es la Plaza de Río, y cómo se fue constituyendo pues como esa ciudad en torno a ella. Pues era como una ciudad donde todo lo que se hacía muy de ella. Y este espacio que está acá era un espacio que esto más que un mapa es como una cartografía de lo que pasaba en la ciudad, y era una gran finca de lo que en el futuro iba a ser Guayaquil, ¿cierto? Que era como el primer lugar de alta actividad de vida nocturna que ya vamos a ver más adelante. Miren un poco esta otra, donde se muestra que es que en la plaza, que era el Parque de Río, sucedía todo, o sea, se salía de día, se caminaba, se encontraba la gente estaba todo el tiempo ahí, y no había pues como no era mucho la vida nocturna, y todo se concentraba en la plaza principal, la poca vida social que tenía pues como la ciudad. Esta ya la miramos. Y aquí venían, ¿cierto? Entonces un poco también es la ciudad en 1813 ya es declarada ciudad, ¿cierto? Ya se constituye como ciudad. Antes era un pueblo, una ciudad de paso entre Río Negro, Sonsón,
Yarumal pues era una ciudad muy pequeña, muy de paso, y ella empieza a volverse una ciudad mucho más grande, hasta que en 1826 es nombrada capital, ya se vuelve la capital de Antioquia, y tiene pues como una transformación. Aquí empieza a suceder un asunto interesante. Esa imagen de Cano es como la llegada de la energía eléctrica. O sea, ya no está como todo el mundo alrededor del fuego, que pasaba muy parecido a la época medieval, donde todo está el mundo como alrededor del fuego, sino que ya empieza a ver como un asunto un poco más íntimo, donde la iluminación llega a los cuartos, llega a la sala, llega a los comedores, todavía muy dentro de la vivienda, pero sí empieza a ver como un asunto un poco más íntimo alrededor de la noche, ¿cierto? No es como la familia y acuéstese y rece, sino hasta disfrute, lea, conversa hasta un poco más tarde, ¿cierto? Y eso vuelve un poco la ciudad también más cultural y con otras preguntas diferentes a las que traía antes. Aquí aparece, por fin aparece ya el alumbrado público, pues empieza a crearse el alumbrado público en la ciudad y aparece con unas antorchas. ¿Qué pasaba con esas antorchas? Un poco me devuelvo a la historia de la humanidad. En la primera ciudad que tuvo como alumbrado público oficial, aunque se cuenta que Roma, Grecia, los persas tuvieron algún tipo de antorchas que iluminaban la ciudad, digamos que oficialmente fue París. Lo que hacían en París es que tenían antorchas todo el invierno, solo el invierno, el verano no, solo era para el invierno las antorchas en París. Y en Medellín hacen algo similar, lo que hacen es que ponen antorchas todos los días, menos los días de luna llena. O sea, para que la gente un poco aprovechara la luz natural y también como para que pudiera disfrutar un poco el paisaje nocturno y la luz que brindaba la luna. Entonces el alumbrado público no era todo el tiempo, sino que era un asunto bonito, porque digamos que no se perdía también un poco esa relación con el cielo y las estrellas, ¿cierto? No era todo el tiempo una ciudad iluminada, sino que tenía un momento. Hay una frase muy famosa de este señor, el día que pusieron las antorchas, todo el mundo escucha hablar de Marañas, pero realmente sí existió. Fue como una especie de loco, inventor, el loco del pueblo. Y él le dijo a la luna: luna, te jodiste, pues aquí en la ciudad ya no más, para los pueblos. Aquí ya no necesitamos que nos ayudes ni nada, aquí ya tenemos una iluminación. Y posteriormente, esto, creo que ya ahorita miramos la fecha más arriba, aparece el alumbrado ya eléctrico, ya lo asume EPM con la planta que estaba en Santa Elena, que fue ubicada cerca de la toma, y hace ya un alumbrado público en toda la ciudad, pues como la de la ciudad tradicional, ¿cierto? Entonces parte alrededor del Parque de Berlín. Aquí están las fechas, 51 y 26, y nos venimos para el que supuestamente es el primer como lugar nocturno, actividad nocturna que se creó en la ciudad. Eso tampoco es tan cierto. Ya en alrededor de Guayaquil había cantinas, había bares. ¿Qué fue pasando con Guayaquil? Y ahí ya me voy a ir. Ya me desordené aquí como con el orden, me disculpa. Un poco lo que pasó con Guayaquil. Guayaquil era un pantanero, nadie lo quería. Casi que la ciudad estaba muy en torno al Parque de Río y a la Santa Elena. Pero Amador y un montón de negociantes empezaron a ver la pertinencia como ese terreno, como una zona de expansión. Entonces ahí se ubicó la plaza de mercado, fue como el primer granito que se hizo en la ciudad, y eso empezó a hacer que los comerciantes llegaran a la zona. Entonces el comerciante normalmente, ¿qué hace? Si tiene mucha plata ese día que le pagan, o el día que trae la carga, después de que la trae, lo que hace es que derroche. Entonces vieron los que venían en esa época, lo que llamaban chirrinchi, aguardiente y chicha, empezaron a ver muchas posibilidades de empezar a vender, pues era como una posibilidad muy buena de vender. El nombre de Guayaquil tiene muchas posibilidades, pues tiene muchas leyendas. Una es que dicen que Guayaquil, porque en una época tuvo una enfermedad que se asimilaba a la fiebre amarilla que estaban sintiendo en la ciudad de Guayaquil. Otros dicen que es porque se parecían mucho, pues que era muy parecido a la ciudad de Guayaquil, entonces que por eso la pusieron igual al bar. Otros dicen que el libro, por ejemplo, cuenta Mosca de todos los colores, que los invito a que lo lean porque es muy bonito sobre la historia de Medellín, especialmente el centro. Decía que es que cerca al puente de Guayaquil, el puente que hicieron conectando con Guayabal, un señor vendía un aguardiente que cuando se lo tomaban era como el mismo calor que se sentía en la ciudad de Guayaquil. Es más o menos el de Barranquilla o algo así, pues que es bastante, bastante húmedo. Eso generó pues como un desarrollo fuerte acá, la llegada. Entonces fue primero la plaza de mercado, que fue como el primer elemento fuerte que se tuvo en la ciudad, pues como edificio grande que albergó. Y después, me vuelvo a alejar, qué pena,
fue llegando el Vázquez y Carré, el primer edificio en altura, que también albergó mucho comercio, entonces también pues, propiciaba como la llegada del curioso alrededor, y finalmente en 1929 la llegada del primer ferrocarril. El autor lo que dice, por ejemplo, es que de Puerto Berrío llegaron moscas de todos los colores, refiriéndose a que venían con frutas y verduras y llegaban moscas ahí, pero también llegaba gente de muchos pueblos, de muchas ciudades de Colombia, como a meter, Medellín se metió como en el panorama nacional, un poco en el comercio, y eso empezó a propiciar que la ciudad se llenara pues como de cosas. Voy a venir acá, un poco era esta frase que él decía, que con la llegada pues de ese lugar, con la instalación un poco de todo el centro y de toda esta zona, se empezó a llenar un poco de comerciantes, como les decía, están lejos de las casas, tienen plata, no saben de qué gastarse la plata, entonces ya toda mañana están celebrando que vendieron sus productos y ni tan cómo gastársela. Y para eso son muy buenos los que tenían cafés, cantinas, bares, y obviamente llegaron muchas trabajadoras sexuales. Medellín tuvo una migración muy alta de trabajadoras sexuales que después se regaron por toda la ciudad. Fue una práctica muy, muy recurrente en toda la ciudad. Es decir, uno no solo primero fue Guayaquil, pero después fue Quito, fue un sector que nunca se nombra mucho, pero muy importante porque era muy escondido, que eran las Camelias, en la parte de abajo de Aranjuez, algunas partes de Caribe, lo que hoy es Moravia. Pues habían como algunos lugares donde la gente iba todo el tiempo a prácticas pues de servicios sexuales. Voy a alejar acá otra vez y nos vamos para Lovaina. Lovaina fue como el segundo lugar grandote que recibió mucho de la vida nocturna en la ciudad. O sea, todo estaba en Guayaquil y como que la gente se cansó de que la estuvieran viendo. O sea, un poco la práctica ilegal obligaba como a esconderse, es cierto. Medellín siempre ha tenido como un doble, como un asunto muy fuerte, la doble moral. Pues los solapados que hacen los países, es decir, haga lo que le dé la gana, pero que no lo vea. Entonces, estaba Guayaquil, que estaba todo el comercio, la industria, la gente no le gustaba estar ahí porque lo estaban viendo, y se va constituyendo también un barrio que determina mucho el crecimiento de Lovaina, que finalmente es Prado. En Prado estaban los ricos, ¿cierto? Estaban como las familias de mayor ingreso económico. Entonces, esas familias necesitaban como un lugar para poder desordenarse, perderse. Apenas se acababa pues como la cena, la comida en la casa, el estar con la familia, los hombres irse, y se constituye Lovaina. Lovaina se llama Lovaina por una calle que está ahí, que baja, atraviesa todo el barrio. Realmente no se le llama Lovaina, se llama el barrio Pérez Triana. Después de que llega el barrio, el cementerio San Pedro, se le conoce como el barrio San Pedro. Lovaina solamente es un sector del barrio San Pedro. Si algo le ofende a la gente del barrio San Pedro es que digan que son de Lovaina, porque para ellos pues es como hablarles que son prostitutas, que son íbaros, que son consumidores de droga, que son travestis. ¿Por qué travestis? Porque hoy en día, si uno va y lo baila, encuentra muchos inquilinatos, casas de esas que fueron grandes lugares como de prácticas ilícitas, ilegales, perdón, prácticas sexuales, sobre todo, encuentra hoy en día destinadas para ese tipo de cosas. ¿Qué fue lo interesante un poco de Lovaina? Que Lovaina fue como la época ilustre de Antioquia, un poco de Medellín. O sea, grandes escritores, Vallejo, no sé si Franco, no, creo que Franco ya estaba más joven, Botero, fueron clientes permanentes de Lovaina. Ellos mismos lo cuentan en sus libros, en sus historias, en sus pinturas, y Lovaina fue la receptora de un montón de gente de esa época. Entonces, además de ese servicio pues, sexual que se ofrecía, digamos que en Lovaina se hicieron muchas grandes discusiones conceptuales, literarias, políticas de esa época. Entonces se constituyó como un asunto, al punto que había putas, qué pena la palabra, que eran muy conocidas porque se sentaban a hablar con ellos. Una famosa era La Pantera. En Lovaina vivió toda la vida una señora que hace poco murió, o señor, que es La Nacha. La Nacha fue el travesti más primo. Se considera que fueron los primeros travestis que tuvo Medellín. Hay otro conocido que se vestía de mujer, pero no se sabe si era por un asunto solo hecho pues para actuar, pero sí digamos que el más conocido y famoso es la Nacha. Hace muy poco murió, todavía viviendo en Lovaina, toda su vida vivió en Lovaina, y tuvieron casas grandes donde llegaban niñas, había lugares que llamaban las colegiales,
donde solamente supuestamente llegaban niñas vírgenes. Duraban como 2 años trabajando y los vientres eran vírgenes. Entonces un poco, eso fue lo que pasó en Lovaina. Estoy tratando de ser un poco rápido para que nos alcance y podamos también conversar al final. Esa es, por ejemplo, una imagen de Lovaina, niñas muy bien vestidas, no eran como las niñas de Guayaquil, que eran un poco más como con un origen campesino y se les notaba más en su vestuario, en su conversación, sino que era ya un poco más, ofrecer un poco más el servicio con una mejor calidad, parecido a lo que pasa en Japón con las geishas o algo así, pues, guardadas las proporciones. Aparece un personaje muy famoso, que todo el mundo todavía se cuestiona si existió o no existió, ¿cierto? Marta Pintú. Hay un documental muy bacano que también los invito, se llama La Pintú, no es como la pinta, creo que se llama así, es de la Antioquia, es producción de la Antioquia, y empieza como a hablar con los hombres de la época que supuestamente la conocieron. Pues uno dice, no era pelirroja, no era pelinegra, no era gorda, no era flaca, no, no hablaba español, no, no sé qué. O sea, inventan muchas historias, pero al parecer pues como que ella sí existió, ¿cierto? Tuvo una casa, más que ser una trabajadora sexual solamente, ya finalmente se volvió una proxeneta de varias niñas pues que trabajaban con ella, y terminó volviéndose un lugar también de llegada de todo el mundo. Todo el mundo tuvo que ver con Marta Pintuco en esa época, era casi como el botín. Pues usted va a ir a Lovaina a conocer a Marta Pintuco, y si no, usted todavía no sigue siendo vivo. Miren por ejemplo esta pintura de Fernando Botero, esta es en la casa de Marta Pintuco. Entonces eran unas fiestas que duraban 2-3 días, los hombres. Hay una tienda, hay dos tiendas, una en Lovaina y una en Las Camelias, se llama El Perdido. Era el lugar donde la última vez que había el hombre era ahí. ¿Dónde lo vio la última vez? En El Perdido. De ahí para allá nadie sabía, a los 2 o 3 días aparecían. La señora buscándolos, y obviamente las señoras de la época no se metían en ese tipo de lugares. Me voy a volver que no se me escape ninguna vez importante. Bueno, ya en 1940, digamos que la ciudad está un poco... Bueno, también empieza a pasar un fenómeno bastante interesante, es que por un lado están esos lugares un poco más populares, sobre todo ocupados por hombres, las mujeres, digamos que culturalmente seguían estando mucho en la casa, las mujeres pues como de las familias tradicionales antioqueñas, un poco era salir de día, lo máximo era ir a misa de 6, ¿cierto? Eran cosas muy básicas, y los hombres sí disfrutaban pues como mucho de la vida nocturna. Pero también aparece un fenómeno muy fuerte en Medellín, que perdura, que son los clubes sociales, que es como la noche para los ricos, pues como en ese momento, ¿cierto? O sea, no me junto con el pobre, yo tengo que pagar acá y acá no va a quedar. Primero hace mucho rato fue el Club Unión, fue el primero, pero después como en esta época de 1930, 40, empiezan a aparecer un montón en toda la ciudad, aquí pues como algunos los más grandes, y eran los lugares donde habían las fiestas, donde se hacían las fiestas de Navidad, los bailes, se llevan los artistas importantes, y un poco se empieza también a aislar esa vida nocturna, digamos popular, de la fiesta del sancocho. Por ejemplo, en Niquitao había una fiesta muy famosa, que era la fiesta del palo, era famosísima, y todo el mundo pagaba por estar en esa fiesta. Era que la gente bebía, y a las 12 de la noche llegaba un señor a pegar a todo el mundo con el palo, y todo el mundo era feliz, y viendo pegándole al otro con el palo, y como estaban borrachos, cogían palos y se cascaban todos. Siempre había una noticia de un que salía ido en la fiesta del palo, pero tampoco nadie sabía dónde era, eso como que lo iban rotando en las casas, en las cantinas de Niquitao. Entonces empieza como un poco a aparecer la fiesta y la vida social de los sectores pues como con mayor capacidad económica. Esta es una cena en el 70, no está muy bien la foto, en el Club Campestre. Aparece la ciudad industrial, ya nos vamos para la ciudad industrial, un poco en el plan piloto de los 50, lo que se hace es definir la expansión de la ciudad está muy concentrada hacia este lado del río, entonces el centro, Niquitao, Lovaina, y ya se había expandido toda esta zona, es decir, estaba El Poblado, estaba Campo Valdés, Aranjuez, y cada uno también tenía como ya zonas de bastante actividad nocturna. Se decía que había más burdeles que tiendas en Medellín. O sea, era un burdel, una tienda, dos burdeles. Porque era impresionante la cantidad de proliferación, porque era una ciudad comercial. Hay una frase que alguien me dijo muy fuerte, pero era un historiador pues, que
en el tema, un antropólogo, perdón, entrevistándolo para este trabajo, y me decía, era, Medellín es una ciudad de borrachos y putas. O sea, sí nos duela mucho porque la gran cantidad de gente que llegó en esa época fue gente que llegó a comerciar y se lo tomaba todo, o gente que fue a encontrar negocio de los que tenían ahí, los que venían a beber. Era pues como muy reiterativo, pero era un asunto que marcó mucho la ciudad, la llegada de tanta gente como con este asunto. Aparece otro momento histórico, estoy tratando de ser muy rápido porque el tiempo es breve para que alcancemos a conversar, es Cuniñar, el concepto de Cuniñar, que todo era como, ¿cierto? Entonces un poquito por allá estaban los que están haciendo cosas malas, en Lovain, en Niquitao, todavía en Guayaquil, y aparece el concepto de Cuniñar, o sea, que es como los roleplay, ¿cierto? Yo ya no me tengo que encerrar, yo no estoy haciendo nada malo, y era como el lugar para encontrar novia, para encontrarse con los amigos, un poco una función parecida a lo que pasa en Cunegueras o con el Parque del Poblado, que era como el lugar donde voy a caminar y yo sé que ya me encuentro con gente y es un lugar bacano, hay cosas que hacer. Además que tenía un montón de cosas que lo rodeaban. Estaba el Café La Bastilla, estaba el Teatro Medellín, estaba el Hotel Europa, La Bastilla, en fin. Hay un montón de negocios, perdón, el Asto. Hay un montón de negocios en todo el entorno que permitía que la gente entrara, se tomara algo, caminara, estuviera de afuera y se consolidó como un espacio muy interesante. Esa es una foto de Club Unión, creo que del 55, perdón, del Teatro Unín, que muestra un poco lo que pasaba durante esa época de Unín. Era como el lugar, además que era como un lugar donde se buscaba la niña buena. Los hombres salían allá a portarse mal, pero cuando querían casarse o tener una novia oficiosa, se iban para Unín. Era como su poco la visión de esa época. También que aparece muy bacano en Medellín, en el 55, el famoso alumbrado navideño. ¿Cierto? Estaba Medellín. El alumbrado navideño no es de EPM. Pues EPM se glorifica pues porque lo ha hecho, lo ha vuelto muy importante, lo ha vuelto internacional. Pero el alumbrado público fue hecho por los privados, Coltejer, Fabricato, y otro montón de empresas pues como de la época empezaron a decir, venga, hagamos algo para que alumbremos bonito la ciudad, para que se vea bien bonita en diciembre. Entonces empezaron un poco a sacar esas luces que estaban ya en las casas a las fachadas de los edificios y hacían inversiones muy grandes, ¿cierto? Y vieron pues que era muy interesante. Ya en el 67 lo que hace EPM es decir, listo, eso yo lo acojo y lo hago para toda la ciudad. También porque se queda un poco en el centro y le era pues un poco mostrar la institucionalidad en toda la ciudad. Los que estamos más viejitos, nos tocó en el 92 la obra Zanahoria, perdón, la obra Gaviria, ¿se acuerdan? No, ustedes. Bueno, a mí me tocó, ustedes el resto no. La obra Gaviria nos tocó, en la época de Gaviria fue la sequía grande, se secaron las represas, eso tocó, nos obligó a que no había energía eléctrica, a acostarnos también temprano, a levantarnos también temprano para llegar temprano a las empresas, los que trabajaban o los que estudiábamos, y además cambiar todo el alumbrado público. Ese año en Medellín hubo alumbrado público, si ustedes se acuerdan, lo que fue como unas, algunos tenían, pero casi todos eran decoraciones bonitas que de pronto con la luz de las mismas calles brillaran y alumbraran la ciudad. Entonces fue interesante en el 92 cómo la ciudad le tocó enfrentarse ese reto de no poder iluminar su noche. Ya había ganado un espacio. Esa es una foto del 70 del Parque Junín, me equivoqué, perdón, Parque Berrío. Es que Junín. Parque Berrío, donde lo que se hacía era un poco alumbrar, era más bien, más que lo que pasó en torno al río, era alumbrar algunos parques claves de la ciudad. Junín, Bolívar, la playa se empezaba a alumbrar, todo Junín se alumbraba, Carabobo, Bolívar, Boyacá, la calle Boyacá, eran como lugares que eran alumbrados por toda la ciudad. Y me vengo para la víctima de este paseo, el barrio Antioquia. Resulta, sí, porque, o sea, uno del barrio Antioquia lo tiene como un referente muy negativo de la ciudad, ¿cierto? O sea, el barrio Antioquia es peligroso, allá se vende, ¿ustedes saben qué? Fue un lugar que albergó mucho narcotráfico en la época de los 80, ¿por qué? Porque su cercanía con el aeropuerto así lo permitía. Contaban muchos, gente que se salvaba, pues que lo cogieran, o que tiraban, por ejemplo, cargas de los aviones que aterrizaban en el Olaya Herrera, lo tiraban al otro lado de la reja y la gente lo cogía y lo escondía. Entonces tuvo una fuerte relación con eso. Pero lo que le pasó al barrio Antioquia, y aquí mientras voy conversando, pues pongo esta imagen.
lo que pasó con el barrio de Antioquia fue que un alcalde, el alcalde de esa época, se me olvida el nombre, se le ocurrió la maravillosa idea de decir, bueno, mire, yo tengo esto lleno de putas, de borrachos, de problemas, de muertos, de tiros, ¿para dónde me los llevo? Pues para el barrio de Antioquia. Y se los tiró allá. Porque la ciudad se estaba expandiendo, se suponía que Guayabal iba a ser una zona industrial donde no iba a tener mucha afectación de las viviendas que estaban alrededor, o sea, no iba a vivir mucha gente ahí, y digo, el barrio Antioquia sería un punto ideal para llevarme a toda esta gente y allá los controlo. Entonces lo que hace es que el barrio Antioquia se vuelve una zona de tolerancia. Entonces la zona donde lo que era antes Lovaina, que empezó a volverse la zona de tolerancia, ya toda se focalizó para el barrio Antioquia. Eso fue positivo para la ciudad, claro, tenía todo el mundo allá, la gente que no quería ver, la tenía encerradita ya lejos de todo el mundo. Pero para el habitante del barrio Antioquia fue terrible. Les tocó irse, toda la señora, pues ustedes, una niña decir que vivía en el barrio Antioquia, se podrán imaginar. O uno viene a buscar un trabajo y dice, no, yo soy del barrio Antioquia. Era un tema que ha estado en duda. Cierto, que tampoco se llama el barrio Antioquia, se llama el barrio Trinidad. Pero entonces, eso fue un estigma muy, muy fuerte que perdura, que también el barrio Antioquia hoy sigue siendo un lugar para comprar droga y tiene sus problemas sociales, pero digamos que en esa época fue muy marcado ese asunto y los ciudadanos fueron como muy víctimas de todo eso que pasó. Fue el decreto 517 de 1951 el que finalmente propició ese asunto del barrio Antioquia. También resulta que en esa época industrial, ese segundo momento después de que la ciudad era muy encerrada y empieza como a abrirse al mundo, empieza a llegar como a la ciudad todo el tema de los grandes movimientos, los comunistas, los socialistas, y aparece uno propio que son los nadaístas. Los nadaístas con todo su cuento volado y creativo, y también los artistas. Por ejemplo, Carlos C. fue muy marcado por ese asunto cultural, porque muchos de estos señores, no solo nadaístas, sino artistas de la Antioquia, de la Nacional, creo ya en esa época, empezaron a buscar lugares en la ciudad donde pudieran vivir, donde pudieran hacer lugares como el Museo de Arte Moderno para mostrar su trabajo. Entonces un poco también Carlos C. fue marcado por mucha esta gente de esta época. Y esta gente empezó también a tener sus parches, pues, lugares bacanos, lugares donde estar, lugares... Hay un lugar muy famoso, pues obviamente todo Junín era un lugar muy permanente, por ejemplo Versalles, era un lugar muy de encuentro de ellos, los parques, alrededor pues como de todo el centro de la ciudad. Pero hay un lugar que después, más adelante lo retomamos, hay una tesis también muy bonita de maestría de Memo Correa, que se llama El cuarto oscuro de las culpas, me olvidé el nombre, pero habla un poco más, es como de la rumba gay, pues muestra mucho la rumba gay, y hay un lugar que se llamaba Donde caen las águilas, donde bajan las águilas, se me olvidó el nombre en ese momento, donde muchos de la gente de toda parte que no tenía donde rematar, fue como de los primeros grandes remataderos, caían. Y se llamaba así, donde mueren las águilas, perdón. Porque el que bajaba, ya mejor dicho, se arriesgaba. Entonces era como algo así como pasaba con la Clarita, ¿se acuerdan de la Clarita? Por los lados de Robledo. Era un club donde todo el mundo decía que pues era apuñalada cada 8 días. Así era un poco este lugar allá. Era al final de Colombia con Bolívar, creo que quedaba. Entonces era un lugar y ellos empezaron como a tener eso. Cuando la ciudad empieza a crecer un poco, como a perder vigencia el centro, empiezan a buscar lugares más arriba y se van como subiendo. Y ya les voy a contar un lugar que ellos empiezan como a generar sin darse cuenta. Aquí aparecen otros, el Festival de Ancón, que no, listo, la foto no fue de noche, no solo fue de noche, pero el Festival de Ancón fue como el primer after que hubo en la ciudad. 3 días de rumba, nadie que los controlara, estaba, y toda la ciudad se escandalizó. A partir de ahí ya las fiestas podían ser de 2 o 3 días, ya había como una tolerancia más fuerte a ese tipo de acciones en la ciudad. Entonces digamos que Ancón, aunque no fuerte, es pues una actividad nocturna clara, sí es una actividad muy interesante que marcó mucho el crecimiento de la ciudad. Y aparece la época maluca. Aquí empieza una época de mucho desamor, que fue como esa noche encerrada, los 80s y los 90s. O sea, digamos que la ciudad había ganado un espacio. O sea, esos movimientos sociales que estaban antes, los nadaístas, los comunistas, fueron como manifestaciones también muy fuertes a vía laboral. No queremos trabajar todo el día, todo el mundo puede hacer trabajo, qué bacán salir, qué interesante hacer otras cosas.
un poco la defensa del trabajador, ¿cierto? La defensa del estar con la familia. Aparece La Noche Encerrada, que es los 90s y los 80s y los 90s. ¿Por qué? Resulta que en la ciudad, a partir muy fuerte de la muerte de Lara Bonilla en el 84, empieza la ciudad como a todo este tema del conflicto del narcotráfico, que se gestó mucho también en el barrio de Antioquia, con temas de contrabando sobre todo, pero que también se regó por la ciudad, en Envigado sobre todo, en las comunas, y terminó generando un conflicto que era todos contra todos. O sea, ahí no era ni siquiera guerrilla, Estado, o van llegando a través de la historia un montón de actores, las milicias, los paramilitares, las AUCE que son los mismos paramilitares, bandas de fleteros. Entonces es un conflicto donde todo el mundo se mata con todo el mundo, donde ser joven en Medellín era un pecado. O sea, uno ser joven en Medellín era ser sicario, tener una moto era ser sicario, es salir a la calle, era estar todo el tiempo en riesgo, y más de noche, ¿cierto? Sobre todo de noche. Y aparecen estos conceptos que hasta el momento nunca habían llegado a la ciudad. La masacre, la batida, pues uno hablaba de esos conceptos en una ciudad en guerra, pues en un estado en guerra. En la época de Gaitán uno escuchaba de batidas, uno escuchaba de cosas, pero ya así fuerte, en esa época las masacres, las bombas, las batidas, por ejemplo, la masacre de Lisboa, fue de las más famosas, una discoteca que queda en Envigado, donde llegaron un día y por matar a un man, mataron a toda la discoteca, por si de pronto se confundían, y mataron a todo el mundo. Y eso pasó en el Castillo, pasó la muerte de Andrés Escobar, es muy famosa en esta época también, sucedió de noche en una discoteca, pues en el parque de una discoteca, las batidas, uno estar en una esquina después de las 6 de la tarde o 7 era saber que amanecer en ¿dónde se lo llevaba uno? Al Calabozo y a la Macarena. La Macarena fue así el lugar, todo el mundo le cogió más fobia a la que le tenemos a la Macarena, ¿cierto? Porque en esa época era súper miedoso. Bombas también todo el tiempo, bombas en el Tesoro, bombas, pues, además de las bombas que había todo el tiempo en la ciudad, también eran muy marcadas en lugares donde la gente iba a rumbear, o donde la gente salía de la noche a divertirse, el Tesoro, el Centro, Camino Real, creo que fue un atentado, lugares pues que eran como todo el tiempo enfrentamiento entre bandas. Una muy famosa fue la bomba de San Antonio, ¿cierto? Creo que dejó 13 muertos, y esa fue una de las que primero, ¿por qué pongo esa? Y ya vamos a ver otra muy famosa, que fue como muy detonante, porque la gente estuvo, digo, no más, yo no me quiero quedar más encerrado, yo no quiero quedarme más en mi casa, estoy mamado y que yo vaya a un concierto, pues hasta en el concierto me ponen una bomba, pues, ¿a qué nivel hemos llegado? Fue como un poco la protesta, sobre todo la gente en los medios de la época, todavía no hay internet ni Facebook, pero sí todo el tiempo publicando en revistas y periódicos, fue muy fuerte lo que salió a partir de la bomba. Aquí me voy a subir para que, bueno, terminemos acá, listo. A partir de la bomba, resulta que me vuelvo aquí a los nadaístas, los nadaístas y los hippies. Entre esos nadaístas y hippies había un montón de borrachos que solamente iban a escucharlos hablar. No sabían nada, ellos no sabían, bueno, tenían como un, ¿cómo se dice? Dicho por ellos mismos, no lo digo yo por, sino ellos mismos me lo contaron. Simplemente los iban a escuchar hablar porque hablaban muy bacano. Y porque eran muy locos, y porque fumaban mucha marihuana, y porque cuando estaban trabados, invitaban a trago. Entonces, esos manes fueron los fundadores del Guanábano. El Guanábano fue un parche. Había unos lugares en las, no recuerdo los nombres, me disculpan, pero hay unos lugares en las, en la playa sobre todo, donde caían muchos de estos señores cultos, artistas, profesores, en fin, y estos manes empezaban a parcharse ahí y se quedaban hasta tarde. Un día cerrado, creo que fue, no, les debo el nombre, qué pena, la Arteria. Muchas gracias, nombre de Santiago me tenía metido en la Arteria, no me entiendes. La Arteria fue un lugar donde caían y se encontraban. Un día cerraron la Arteria y esos manes como a las 12 de la noche andaban a ir bebiendo. Madre, no hay dónde seguir, pues no hay parche en la ciudad. Entonces, madre, es que no van a dar un parche. Ellos iban a rematar mucho al Guanábano, al parquecito, pues que está ahí, Parque del Periodismo. Cuando eso era una manga, no tenía la placa, pues de concreto que tiene, era una manga. Se sentaban ahí a seguir bebiendo, parecía lo que pasa en el Parque del Poblado. Y veían cuando un día, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y vieron un local desocupado.
donde hoy es el Guanábana, lo alquilaron simplemente, empezaron, lo abrieron, pusieron, prestaron sillas, prestaron mesas y empezaron a guanar. Lo que se ganaba se lo bebían, o sea, eran más las pérdidas que la ganancia, pero era un lugar que surgió mucho y ahí a partir del Guanábano ellos empezaron a regarse un poquito. John, otro que no está aquí la imagen, qué pena, porque no tenemos, ya me la va a tomar. En homenaje a John, yo me lo tomo. Ah, es que me invitaron. Bueno, entonces, este es el Mono Peggy. Fueron varios los fundadores, los tres fuertes fueron el Mono Peggy, la Mono Peggy y John. John es el dueño del labor. John como que empezó como a tener sus diferencias y bueno, yo monto mi negocio aparte. Entonces se fue para el eslabón, monté el eslabón, después un amigo yo montó el viejo vapor y se llenó el chuzo de gente. Era un montón de gente parchada en el Guanábano y se creció el Guanábano. Hoy es tan grande el Guanábano que se habla de la zona fucsia, ni siquiera del Guanábano. O sea, consolidó una organización que coge del Colombo hasta Rock Symphony y va hasta la playa, que lo han denominado como la zona fucsia, que ya también ha crecido y otra gente se quiere pegar como a ese movimiento. Ahí está Wall Street, está La Boa, La Contista, La Boa, que es muy famoso también, un lugar de tango muy famoso en el centro y que se ha pegado pues como a ese movimiento. El Mono Peggy ya se murió, ¿adivinen de qué? Cirrosis. Se murió hace ya ratico, la Mona sigue manejando el Guanábano. De ahí se ha pegado mucho, se ha construido mucho la historia del Guanábano, el periódico Diverso Centro. Interesante si uno quiere aprender un poco de este, pues como profundizar más en el tema del Guanábano y cómo se fue constituyendo. Universo Centro es una muy buena fuente. Esta foto me la pasó Juan Fernando Espina, porque no puede tomar uno fotos. Fue el único lugar del trabajo que no pudimos tomar fotos, porque se conservan todavía muchas más. Y aquí me vengo a otros dos para ir terminando, que fue el Parque del Poblado. El Parque del Poblado fue el lugar, fue fundado en 1616, ¿cierto? Como centro poblado. Pero digamos que alrededor de su vida nocturna, su historia un poco se remonta, y aquí me voy a acercar a los 70. Los 70 fue conocido esa calle, la calle 9, o sea, la luz está más para allá, perdón, bajando derecho, se conocía como la calle de las Fritangas. La gente del poblado, que todavía vivía muy en fincas, en casas no muy ostentosas, salían los sábados y los domingos a comer frituras allá, ¿cierto? Era como el lugar para lo que pasa hoy en Buenos Aires, en la 49, o en la 45 en Manrique, o en la 68 en Castilla. La gente va a mecatear por la noche, ¿cierto? Entonces, eso pasaba ahí. Entonces, eso fue generando como un asunto muy fuerte. Así, había un lugar en toda la esquina donde es la Saldarriaga, aquí lo va a poner, muy famoso, que lo tenía un señor que era muy charro, era una zapatería y por la noche era cantina. O sea, el señor como que trabajaba todo el día y por la noche compraba trago y lo vendía. Y además se lo tomaba, también se murió de cirrosis. Cuando el señor se murió de cirrosis, se me olvidó el nombre, Francisco Saldarriaga, el papá de Francisco y Oscar, que muchos los conocemos, cogieron el negocio y dijeron, bueno, la mamá vendía empanadas y era muy religiosa y todo lo vendía empanadas y eso no daba para nada. Pues les tocaba muchas veces comer empanada porque no vendieron nada. Entonces el señor dijo, venga, montemos un... Él había tenido cafés en Guayaquil y Villares, y le dijo, venga, montémoslo aquí en el poblado, no hay nada. Y montaron la Saldarriaga. Digamos que mucha de la vida que hubo en la Saldarriaga, en el Parque del Poblado, fue alrededor de la Saldarriaga. Después llegaron un montón, uno muy famoso fue la Paila Mocha, el que hay ahora de plancha, también ahí al lado, se me olvida el nombre, también lleva rato, y un montón de negocios alrededor que fueron volviéndose muy, muy importantes. La Galería de la Fama, creo que es esa. Este es Don Oscar vendiendo empanadas. La venta de empanadas no le duró mucho, pero se generó el famoso casadito. ¿Cierto? Levanto la mano que ha comido casadito. Más de uno ha comido y se ha hablado con el casadito de la... Comió, pues, porque es muy triste porque Don Oscar se murió, hace poco hablando con Oscar, me dice que la mamá
le afectó mucho vender el negocio, o sea, económicamente les fue bien, pero les afectó mucho porque la señora se sintió un personaje, pues, y era un personaje en la ciudad. Por ejemplo, leyendo mucho, cuentan que en los 80s y 90s había mucho, en los 90s había en la ciudad mucho enfrentamiento entre skate, roller, rapero, ¿se acuerdan? Y el Parque del Poblado era el lugar para ir a pelear. O sea, era Unicentro, el Mediterráneo y el Parque del Poblado. Y la enfermera número uno de estos seis muchachos era la mamá de Oscar y de Francisco. Entonces todo el mundo como que peleaba afuera y la señora pues les daba pesar y iba y los curaba y todo el asunto. Entonces la gente cogió un afecto muy fuerte por esta familia que lastimosamente pues ya no está hoy ahí en el parque. Vamos por aquí. ¿Cómo? ¿No comiste casado? Era empanada con pan. Así. Bueno, en el 2001 pasa un hecho muy significativo, pero todavía ya voy a volverme para allá. En el 2000, bueno, mejor dicho, me voy a volver otro poco más, antes del 2001, como en el tiempo, aparece este otro. Qué pena pues que no puse mucho para no extenderme, porque ese tema es pues larguísimo. Aparece el Lleras con un trabajo que hicimos con Orcus, un trabajo que hice de proyectos urbanos, que hicimos un trabajo en torno pues como a poco reconstruir la memoria del poblado, de estos parques. Empezamos a conversar con los primeros negociantes de la zona. El primer negocio que hubo en el Lleras fue Cinco Esquinas, que era una tienda de barrio. Ahí no había nada raro y mucho tiempo duró como una tienda de barrio, no pasó nada. Que propició como el crecimiento fuerte del Lleras. Resulta que el Lleras, también en esa época de principios del conflicto en los 80s, 85, 86, empezó a haber muchas muertes y masacres en la avenida del Poblado. Era un lugar donde había por ejemplo un lugar muy famoso llamado Café Café. Fue el primer bar o el primer lugar donde la gente podía ir a tomar un café, ¿cierto? Porque la ciudad que hemos tomado tinto toda la vida era como un café preparado, hecho, había diferentes tipos de sabores, en fin, y se ponía música. Cuando eso empezó como a volver violento, mucha gente empezó a migrar por toda la ciudad como a buscar un lugar. Muchos se fueron para Envigado, muchos se fueron para otras partes, pero otros muchos empezaron como a buscar hacia arriba y encontrar la posibilidad de negocios más arriba. Aparecieron dos muy famosos, uno fue Anclar. Anclar fue como de los primeros lugares que la gente empezó como a encontrarse y a estar y a salir de noche. Era más un restaurante con musiquita y tomaba cervecita, pero empezó ahí. Y después, si no me equivoco el nombre que ya se me está enredando, fue La Fragata, creo, como el primer lugar que quedó en el Lleras, que quedó en la esquina donde hoy el Lleras estaba. Y fue el primer lugar que detonó el Lleras. Se hablaba, por ejemplo, muchos de los socios decían, pues, perdón, de los, sí, los socios fundadores de varios negocios, decían que uno de los primeros negocios fue Tabasco. Pero ya revisando, por ejemplo, fechas, un poco más de lugares, porque una de las tareas fue como mirar qué momentos habían sido creados, fue La Traviata, se me olvida el nombre, qué pena. Y después fue Tabasco, que fue un restaurante de comida mexicana, y ya empezó a llenarse Lleras de cosas. León apareció mucho después. Todo el mundo cree que León fue el primero, pero León fue como llegando con el pie. ¿Cómo? Creo que era sobre la 10. No me acuerdo exacto, era sobre la 10. Si no estoy mal, era como al frente de lo que hoy es Mondongo. Y no me equivoco. También llegó después Berlín, llegó el Blue, llegó... Muchos fueron llegando pues como con el tiempo ahí. Taiko también es bastante viejo, Orleans. Y resulta, ¿cuál? Para el Hierro Mundo. ¿Cuál? Bueno, ahorita me dicen. Resulta que en el 2001 pasa una cosa muy triste, que está la fecha. Ahorita me vuelvo acá, que es la bomba de Lleras, ¿se acuerdan? También los más grandes nos acordamos, los más chiquitos todavía estaban en la casa viendo televisión. Muchos estaban rumbeando y el Lleras pasó y eso fue tremendo. ¿Por qué fue tremendo? Porque un poco fue como ya se nos metieron al negocio, o sea, ya fue un lugar de actividad nocturna fuerte y allá nos fueron a poner una bomba que terminó afectando y matando, si no me equivoco, 8 personas. Eso afectó mucho. ¿Qué fue lo charro que pasó en el Lleras? ¿Qué fue lo curioso? ¿Es fue charro o no? Curioso. ¿Qué me pasó en el Lleras? Que la gente al otro día, el país es muy novel, pues como a novelería, antes de esta profesión utópica,
Hoy veo qué pasó con la bomba y conozco el Lleras. Entonces contaban los señores que entrevistábamos, por ejemplo, que ellos decían, es que cuando pasó la bomba del Lleras ya nos tocaba barrer los negocios corriendo porque todo el mundo al otro día quería un café, una cerveza, emborracharse ahí mientras barriándose con los restos de la bomba. Un poco como ese morbo. Sí, muy tremendo. ¿Y qué fue lo más significativo? Y ahí vuelvo como a esa ruptura que pasa después del 2001. El 2001 pasa dos cosas muy importantes. La bomba del Lleras, que propicia no solo... Fue como el primer atentado donde la gente dijo, venga, no más, no más, no más, no más. Un poco ya ha pasado con el Tesoro y con San Antonio, pero la gente llevó velas, se reunió, hizo una misa de Lleras y el Lleras se llenó de velas como un acto simbólico. La gente diciéndole a los violentos, no queremos más violencia en los lugares que nos estamos encontrando y donde estamos disfrutando de la noche. Y el Lleras tuvo esa actividad. También cuentan ellos que a partir del Lleras fue que el Lleras tuvo un boom. O sea, todo el mundo habla del Lleras como, ay, no, es que el Lleras, sí, era un lugar muy exclusivo y había unos muy buenos negocios. Pero resulta que en esa época fue que el Lleras empezó a crecer y a lo que es hoy, que es toda esta gran zona rosa, como se le conoce. Miren, por ejemplo, esta imagen tomada de Opus. Qué bueno que aquí esté en Bethany Carlos. Un poco cómo se fue creciendo esa zona. Este fue un trabajo que hicieron muy bonito, que hicimos fue como empezar, aquí no se ve porque esa es como una imagen final, pero un poco la tarea fue como empezar a reconstruir lugar por lugar y cómo iba cambiando en el tiempo. Eso era más o menos cómo está el parque hace 3 o 4 años, hoy puede estar hasta más grande, toda esa gran zona rosa, que ya con el parque del Colado, el parque Lleras, parte de Provenza, la Vía Primavera, lo que era un lugar donde la gente se encontraba, donde la gente no creía. Era muy charro porque, por ejemplo, un señor, se me olvidan los nombres, qué pena. Un señor decía, aquí va a ser el lugar para rumbear de Medellín. Cuando el día era solamente era una manga, que le decían el Parque Hierbas, se imaginarán por qué. Entonces era un lugar, una manga, no iba nadie. Y miren lo que se terminó convirtiendo, en ese lugar epicentro. El Lleras a muchos no nos gusta, como Lleras. La zona rosa, sí, muchos visitamos lugares como este que nos gusta. Pero lo que pasa con la... Es muy importante el Lleras es porque es el referente número uno en Colombia, en Medellín para visitar, así no nos guste, qué pena, en Medellín. Cuando hacen encuestas preguntándole a los turistas, ¿usted qué lugar va a conocer en Medellín? Uno dice la Biblioteca España, San Cristóbal, Puerto Paisa, Parque Arví, no sé qué, pero todos dicen el Lleras. ¿Cómo? Digamos que es como el referente de la rumba, sobre todo a nivel pues como de esos, o sea, aparecen en un porcentaje, se me olvida el porcentaje, creo que es como un 80-84% que todo el mundo dice el Lleras, hay que ir a Lleras, me invitaron a Lleras, al punto que entra unas redes pues, de negocios y tráfico que tiene otra connotación, que no es como el. Y el otro hecho muy significativo que pasa en el 2001 es este, y aquí ya me vuelvo un poco político, es decir, en el 2001, además de esa bomba, el señor Luis Pérez, que era el alcalde de esa época, dice, yo voy a hacer una intervención en el Lleras. Y hace ese, digamos, parque que hizo allá. ¿Cierto? Entonces hace el Lleras y todo el asunto, y se crea pues como ese espacio, pero también hace una cosa muy importante, que no se le ha reconocido, pues le reconozco mucho al hombre que me interesa ese tema, es que fue el primero que creó un programa alrededor de los nocturnos. En Medellín no había un programa y no hay programas fuertes alrededor de los nocturnos. Solamente hay control de drogas, control de consumo de licor, menores, cierto, son como acciones aisladas, pero un programa, el primero que lo crea fue Luis Pérez. Luis Pérez era un programa, no es este, que se llama Medellín Noche tras Noche, que fue un poco incentivar Medellín en la política de él estuvo muy enfocada a internacionalizar la ciudad. La ciudad estaba muy encerrada, muy en conflicto, y dijo, bueno, internacionalicemos. En esa época fue que se consolidó la idea de este lugar, hombre, de eventos, Plaza Mayor, en Plaza Mayor, y eso tenía que tener una política que lo acompañara. Entonces hagamos eventos, certámenes, y qué le podemos ofrecer a la gente que venga a la ciudad. Hoy en día la ciudad cuenta con lugares donde la rumba puede ser hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana, pero en esa época era la rumba hasta las 12, 1, 2. Entonces, un turista, alguien que venía del exterior a un evento, quería rumbear, salir a la ciudad, y la ciudad estaba acostando a las 10,
11, 12, y me estaba ofreciendo como servicios para que estuviera ahí. Fue muy derrumba y apareció después en el gobierno de Fajardo, o sea, 2004-2005, este programa que plantea yo lo que se llama Medellín Despierta para la Vida. Es interesante porque sigue controlando un poco el tema de la rumba. Esta iniciativa surge en Las Palmas. Ya les voy a contar rápido por qué Las Palmas. Alrededor de la rumba, pero también empieza a generar dos cosas muy interesantes: actividades en los barrios, historias de terror contadas las señoras en los barrios. Entonces la comunidad se reunía alrededor de las señoras contando historias de cómo se creó el barrio, de cómo se festejan las fases del barrio, un poco alrededor de la fiesta, la noche y la comunidad, ¿no? Como los motivos. Y el tercero, una actividad que es un fracaso, porque los comerciantes realmente, la mayoría dicen que es un fracaso, que es Medellín Despierta para la Vida, cuando hay esa jornada de 36 horas abiertas, ¿lo has visto? En San Diego, lo hace mucho, el centro, Unicentro, normalmente dicen que es un fracaso, porque finalmente uno siempre dice, ¡ay, era hoy! Y no va, ¿cierto? Y uno siempre, o sea, como que la idea es bacana, pero como que no se le ha hecho la bulla necesaria. Entonces siempre todo el mundo como, ¡ah, qué tan bacano! Pero era hoy, yo no sabía. Y termina como quedándose y perdiéndose. Entonces, es una iniciativa interesante. Con Alonso se fortaleció la idea, se ha fortalecido un poco la idea, se ha regulado mucho más con Alonso Salazar. Y hoy en día, muy cuestionado el programa, muy cuestionado por los mismos comerciantes, no les gusta, creen que no es lo mejor, ha generado muchos conflictos. Se generó uno nuevo que están tratando de ver cómo funciona, que se llama Medellín Convive la Noche, que es un programa que recoge también un poco, este siguió funcionando aparte en lo cultural, y Medellín Convive la Noche ya lo que hace es un poco más el tema de la rumba. ¿Por qué? Porque también la actividad nocturna, los conocidos son allí, y estar en la calle, es muy positivo, pero también es muy negativo para el habitante. Por ejemplo, la gente de la 33 se queja mucho del tema de las discotecas, bares y restaurantes. La gente de Carrusel, una carrusel feliz, trasnocha y toma cerveza y no sé qué, pero el otro día le quedan las botellas, los orines, los niños todo el tiempo perciben ese olor a marihuana que a veces a las señoras no les gusta. Entonces son cosas que uno que está en este lugar, por ejemplo, la gente del poblado decía muy, muy rico que haya esa actividad, a mí no me choca, pero ¿cuál es el problema? Yo no puedo dormir, me entran todos los olores de la comida, ya no puedo entrar por la noche a mi casa porque todo es cerrado, con todo es un taco. La gente en el parque del poblado ya no vive nadie, ya todos son negocios porque la misma actividad comercial ha obligado a que la gente se vaya yendo. Entonces un poco, esta zona del poblado, que era una zona vivienda y algunos negocios como tiendas, peluquerías, cada vez uno ve que hay más licoreras, más restaurantes, y eso de alguna manera va despidiendo al ciudadano y va generando. Y termino con esta última, qué pena el afán, me faltan dos. Esta que a muchos se sienten orgullosos, yo creo que aquí no hay muchos, pero aquí se sienten muy orgullosos, la Alborada. La Alborada, que es también como una toma típica antioqueña de la noche, una apropiación ciudadana de la noche, que ocurre el 1 de diciembre, es una situación que es dada porque en el 2003, pues sí, la gente quemaba pólvora, hacía bulla cuando empezaba diciembre, pero resulta que en el 2003 se desmovilizó el bloque de Cacique en Utibara, y lo que hicieron estos señores fue comprar un montón, millones de pesos en pólvora, empezar a quemar, y todo el mundo, ay, qué tan bonita la fiesta. Entonces no falta el que viene a la ciudad, ay, qué tan bonita la Alborada, cuando entonces uno un poco la historia, y realmente después es visualmente puede ser bonita, pero eso termina afectando temas de los animales, en fin. Pero además es una costumbre, digamos, así traqueta y nada. Que fue como una celebración de que ellos se entregaron y que se han reinsertado a la vida civil. Y un poco mostrando también, decía un artículo que leía, era como mostrando su poder. Listo, nos entregamos, pero seguimos controlando la ciudad, así no tengamos nada. Fue como un acto también muy simbólico. Y termino con esta última, que es un fenómeno muy bacano que está pasando en la ciudad, que es, eso es un poco un mapa que no se ve con tanto detalle, pero son como zonas que se han ido consolidando como zonas de actividad nocturna. Unas pues muy conocidas, la 33, la 80, la 70, que no les puedo contar de la 70 por tiempo, Las Palmas, en fin. Pero muy bacano es que en algunos barrios como Castilla, Campo Valdés, Aranjuez, Manrique, La Floresta, Buenos Aires, han empezado a generarse unos lugares donde la gente confluye todo el tiempo, que los han empezado a llamar zonas rosas. Pues casi que ya la zona rosa en Medellín, digamos que la zona rosa en Medellín sigue siendo esta, pero además hay otro montón de zonas rosas.
en la ciudad. Entonces uno escucha todo el tiempo la zona rosa de Aranjuez, la de Campoalés, la de 78 en Castilla, el Boulevard de Castilla, que es muy famoso y es muy lleno. Entonces, como ese tema de la noche un poco ha migrado y se ha regado por toda la ciudad, entonces un poco la ciudad no es no solamente una noche y no solamente rumba, digamos, aquí me concentré un poco en esos lugares que han recogido la actividad, pero también hoy en día pasan un montón de cosas en torno a la noche. Es decir, hoy, ¿por qué? Porque digamos que ya el día no nos alcanza para hacer todo lo que hacíamos normalmente. Es decir, normalmente la gente en las ciudades hacía deporte, trabajaba, se encontraba, estudiaba de día. Hoy no nos rinde el tiempo. Así que éramos hoy, el tiempo no nos está dando. Entonces, por eso es que los gimnasios son hasta más tarde, los cines son hasta más tarde. Hay muchos lugares que ya abren para comprar mercado 24 horas, como Mona, Carulla, y también en el centro. La Alhambra en el centro es un lugar donde la gente se baja del bus a las 7, 8 de la noche, su trabajo muchas veces en obra, compra su porción de 1,000 pesos de tomate, 1,000 pesos de zanahoria, 1,000 pesos, y se lleva unas bolsas grandes a las 11, 12 de la noche del centro. Las bicicletas, pues las montadas de bicicleta por toda la ciudad ya son tarde. Es un poco, digamos que la ciudad está desbordando y un montón de acciones que se están dando. Lo del cementerio, lo de San Pedro, es otro asunto interesante. Hoy, por ejemplo, se están creando en la ciudad guarderías 24 horas, porque la gente se pone en problemas: ¿dónde dejo el niño cuando me voy a rumbear? O las señoras que trabajan de noche. Hay mucha gente trabajando de noche. El gobierno calcula que de cada 10 empleados, 8, 2 trabajan de noche. O sea, 10 de las personas que están trabajando en este país, 2 trabajan de noche, a un horario nocturno, por el que han perdido garantías. Por ejemplo, el horario nocturno se ha cortado, es después, creo que las 10, 11 de la noche, y eso son 2 o 3 horas que dejan de percibir un salario un poco más digno para una jornada que es bastante desgastante, que es trabajar de noche. Termino ahí para que conversemos. Lo hice a la carrera, Andrés, qué pena, no sé si cumplí el tiempo. Y finalmente, terminar, para que conversemos ya. Tengo muchas cosas contarles, pero me quedo. ¿Preguntas? Pero claro. La batida es que uno llega a un carro de policía muy miedoso, se parqueaba al frente de uno y lo subían a... Normalmente lo que hacen los policías es preguntarte, te piden las cédulas, no tenés ningún antecedente, te dejan ir, o si tenés los papeles ahí te dejan ir. Las batidas es que te subían al carro, te llevaban y estando allá ya te preguntaban. Entonces uno llegaba, mucha gente le tocaba amanecer en inspecciones, en calabozos o en la misma Macarena, que fue un lugar donde albergaron mucho tiempo. Pues fue como el lugar donde llevaban a todo el mundo. Y después le miraban a uno, ¿no? Usted es menor de edad, no tiene ningún antecedente, o usted... Y ya se lo mandaba, pues, me acuerdo, imaginar cómo se quedan las mamás. Era como eso, como su chef. Lo que pasa es que es lo mismo, siempre se da como consolidar. O sea, digamos que el auto fuerte de Loaiza fue el 30 de septiembre. Pero digamos que el barrio como tal, creo que es de 1910, se va a romper este triángulo, o 11, y empieza como a llegar otra gente, llegando. Entonces también, claro, se fue llegando a otros lugares de ese tipo, de casas de citas, ya que estiraron a todo el mundo para allá, y su auge fuerte fue esa época. Sin embargo, siguió, o sea, aunque se fue mucha gente para barrio Antioquia, la vaina no se acabó, muchos lugares quedaron, mucho tiempo quedaron. Pero ¿qué pasó también? Las casas se volvieron muy económicas, llegaron otro tipo de señoritas a atender, la clientela cambió y finalmente hoy en día es un lugar completamente diferente. Pues con todo respeto te comento, porque es un tema que me gustaría hablarlo con alguien y podría hacer un trabajo especial sobre
cuatro trabajos muy buenos. Hay un trabajo que se llama Esplendor y Ocaso de Pablo Lovaina, que es una tesis que fue de pegado, y, pero fue laureada y la está publicada en un libro que la derrotó. Y hay varios trabajos, pues, pero digamos que este es muy, muy bueno y muy completo, pues parece una tesis doctoral. Ese trabajo fue muy bueno y ese plantea esas fechas de Marta Pintu, también puede estar equivocado, porque como te digo, Marta Pintu, pues, si usted ese documental que habla de la Martica no es como la pinta, o la Pintu no es como la pinta, no me acuerdo, es una leyenda urbana que todo el mundo dice, no existió, existió, hace tanto yo la conocí, está viva, yo la llevo a la casa. ¿Cierto? Por ejemplo, hay un lugar, una tienda que queda al frente de Premium Plaza, en Barrio Colombia, que quedaba, que antes ahí quedaba Pintuco. Y decían todo el mundo que esa era la casa de Marta Pintuco, que se llamaba la casa de Marta Pintuco porque quedaba al lado de Pintuco. Pero al parecer también es mentira. Como para cerrar, porque no, o sea, pero eso es porque mi abuela conoció a Marta Pintuco. Otra que debería ser incluida. Entonces, ahí yo puedo decirte lo que quiera. Qué bueno. Que son las cuevas, que son lugares donde la gente entra a consumir, lo han acabado mucho, pero funcionan todavía algunas, donde la gente entra a consumir y vos pagas por acceder ahí, o sea, no sé si ustedes han pasado por Lovaina, uno ve a un señor todo el tiempo haciendo así, unos chicos, y uno cree que están cogiendo un taxi, no, es que eso es ahí una plaza y tiene normalmente una cueva donde la gente se encierra a consumir dos, tres días. Es un tema pesado todavía en Lovaina. Que ha mermado mucho, pero también ha desplazado mucha gente por esas mega obras que tiene el entorno. De hecho, decían que este no se dejó mucho a la Lovaina, mirar. Sí, es que era un pesado. ¿Alguien más preguntas? Andrés. Yo que me he metido como en la vida de la noche y me ha parecido muy raro que yo he preguntado y tal, es que la, o sea, aquí la gente sale de Medizábal prácticamente. Sí. Y alguna vez, pues, en terapia psicológica, alguien me dijo esta frase que me gustaría saber si vos la has oído, y es que la cultura, pues, antes que había una frase que decía, es que el que sale de lunes le pega a la mamá. ¿Eso es cierto? ¿O nunca lo vi, pero sabes que creo que apunta mucho al tema de, o sea, en la cultura paisa, como es una cultura tan sujeta al tema del trabajo, el que sale de noche, el que sale un día que no sea sábado y domingo, incluso el que sale sábado y domingo es mal visto. O sea, si usted está puede estar parchado, llega a una biblioteca, pero ¿por qué de noche? Sí, me hago entender. Un poco es el ciudadano ideal antioqueño, diría yo, ese ciudadano que tiene una casa, tiene un carro, una familia y trabaja juicioso de 8 de la mañana a 6 de la tarde en familia, pues en esa época nuestros papás, familia, la Nacional de Chocolates, si ¿sí me hago entender? Un poco es como esa visión del ciudadano perfecto, entonces el que salía un día que no fuera lo tradicional, completamente mal visto en una familia, completamente mal visto, como el travesti, o sea, es lo mismo que yo decía un poco con Lovaina. No está mal hecho, para el paisa no está mal hecho lo que usted haga, pero que nadie lo vea. Entonces un poco es, ay, pero váyase a rumbear, pero lejos. O usted, no importa, eso es para allá lejos, nadie lo ve. ¿Cierto? Entonces un poco esa es como esa cultura paisa tan pesada, a veces de, como de, trabaje mucho, esté en su casa. Además un poco porque eso ha sido así esa línea de tiempo, es decir, es normal, es, pues yo no lo veo como malo, sino como lógico un poco es. Nuestros abuelos y bisabuelos fueron venidos de un pueblo donde tenían que levantarse a las 5 de la mañana, 6. Nuestros papás trabajaron en fábricas toda la vida, donde tenían que estar en la fábrica a las 7 de la mañana o a las 8. Trabajar como operarios toda la semana. Entonces, pues madre, están toda la vida como aconductados a trabajar, sea una mano de obra organizada, no trasnoche, no se gaste la plata en rumba ni la energía. Entonces, un poco
la rumba siempre y, la, y el trasnochar y salir de noche será y ha sido mal visto. Ahora, no tanto, un poco por lo que yo digo, porque también es que ya el día no alcanza, entonces ya la gente sale de noche a hacer ejercicio, a caminar, a encontrarse, ya no necesariamente es algo. Yo creo que si salimos de lunes, de noche lunes o hoy martes, no necesariamente le pegamos a la mamá. No, es cierto. No, la última, había, hubo, pues mía, hubo algo en Medellín, al menos cercano a un carnaval. Pues como hablabas como de los palos, pero aquí nunca hubo un carnaval, porque yo nunca he entendido como por qué nunca hubo aquí algo así, como tren, nos tomamos la ciudad tres noches. Sí, no, no sé, no sé si, lo, si me equivoco. Además que de pronto en algún momento se intentó, pero no sé. Feria de Flores ha sido un intento muy feo y muy fallido. Yo sé que en Lovaina sí hacían fiestas de tres días, y era como cada año, pero no sé si lo llamaban festival. El desfile de mitos se ha vuelto como un asunto simbólico. Y hoy en Castilla el 31 de octubre, hay un desfile de mitos y leyendas. Y todas las semanas es como una semana de actividades. Carnavalito pequeñito para Castilla. Entonces el 31 de octubre uno va a Castilla y es un desfile de mitos y leyendas, pero es una rumba, porque el de aquí es triste, pues, de la playa. Pero el de allá es una cosa donde todo el mundo se pinta, baila, el desfile dura como tres horas porque es larguísimo, la cantidad de bandas bailando ahí, incluso ya la alcaldía lo patrocina, lo apoya económicamente. Pero que conozca de festival, festival, ¿no? Carnaval, de más, pero carnaval. De carnaval, perdón. ¿Alguien más quiere decir algo? El toque de queda es un concepto medieval. ¿Qué pasa con el toque de queda? El toque de queda es cuando se tocaban las campanas en los castillos, en las ciudades amuralladas, para que la gente entrara a la ciudad. Uy, qué bueno. Así es, mañana me voy a trabajar. Bueno, las ciudades amuralladas hacían el toque de las campanas para que los ciudadanos entraran y estuvieran seguros dentro de las murallas. Ese es el concepto del toque de queda, quedarse dentro. Ya lo que pasa en el toque de queda es un concepto que pasa mucho en las guerras todo el tiempo, incluso en Israel, en todas partes, incluso en Colombia acá hay toques de queda por temas de la guerrilla, en fin. Que le dicen a la gente, ciérrese porque está más segura adentro, por la noche no le puedo garantizar la seguridad, o porque sienten que por la noche es más fácil lo van a atacar. Entonces por eso es el toque de queda. El primero fuerte con el tema del conflicto en Medellín fue en el 84, pero han pasado muchos. Eso duró en Medellín, yo le pongo dos años, tres años más o menos en esa época. Hasta el 92, 93, que la guerra, Medellín llegó a ser la segunda ciudad más violenta del mundo, junto con Beirut. Entonces esa época fue muy fuerte el tema de los toques de queda. Pero se han activado otros. Por ejemplo, uno muy famoso fue el de la Operación Orión. Cuando San Javier estaba tan conflictivo, hubo toques de queda en esa zona, en la comuna 3. Y muchas bandas han generado toques de queda en barrios. O sea, hay barrios donde las bandas le dicen a la gente, tienen que estar antes de las 9 de la noche, o si no, lo matamos. Eso pasa todavía en algunas. Entonces, yo no sé si ahora está pasando, pero ha pasado en algunos barrios. Yo creo que eso fue la sierra, que fue como los lugares de los últimos que pasó. Muy bonito, en la comuna 6, el 12 de octubre, en Castilla, se creó un grupo. Hay ya un toque de queda para jóvenes. Como 8 o 2009, no me acuerdo. Hubo una época de mucha violencia en Castilla, mucha violencia. Entonces la gente lo que hacía era, hicieron un toque de queda para Castilla, para jóvenes, menores, creo que eran menores de 22. Entonces los pelados allá lo que hicieron fue un toque de salida, se llamaba colectivo toque de salida. Entonces era muy parchado porque los pelados dijeron, no, vamos a ir con a todos juntos haciendo música y cantando y bailando. Entonces empezaron a hacer festivales en la 80, arriba en la 90 y algo, en la 75 en Castilla. Entonces festivales que llamó toque de salida, como una protesta, no nos vamos a quedar encerrados porque no hemos hecho nada, salgamos todos juntos porque no nos pase nada. Y ahí está ese colectivo. Incluso son, apoyan mucho ese grupo, ese asunto de del festival de mitos en la 78 en Castilla. La última que por acá ya para qué. La 70, mira, yo la 70 no la profundicé mucho porque el tiempo no me da. Un poco fue que la 70 fue como ese tránsito entre también personas que estaban en Laureles demandando lugares para ir a comer. Pues como que la ciudad se había crecido y no querían ir al centro. Hasta muy poco, mucho tiempo después de que el centro fue a Aude, se volvió el poblado. Entonces la gente de la 70,
de Laureles, esa zona se volvió como el lugar, querían lugares para ir a comer y estar, y primero fueron lugares de restaurantes, y ya con el tiempo fueron llegando como las discotecas, todo tomó mucho, mucho auge en los 70s y en los 80s, por eso es que uno en las 70 encuentra mucho comida típica y restaurantes y bares de playa. Y San Juan albergó mucho, que también fue muy moda en los 70s y 80s, San Juan y la 70, lugares de salsa. Entonces ahí está el Tibi, está Convergencia, Rumbantana, que fueron lugares también como en esa época que fue el furor, pues que empezó como la salsa a expandirse mucho en la ciudad. Eso es lo que sé de la 70, más como de vida nocturna en la 70, no sé. El Tibi es muy bueno también para ir. Para cerrar, invitarlos, el jueves viene Lineguita, que es una pelada que se está graduando del hoy debe estar escribiendo para entregar pasado mañana, una cosa así, de la tesis de doctorado en ciencias químicas, y nos va a hablar, se llama Los botones de Napoleón, la química detrás de la historia. Y si alguien no le llegó el territo, lo va a dar por acá si alguien quiere aportar. Y bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Esteban, y los dejo con Cucharita, Rubén y Erasmo, porque hoy es noche de salsa, y disfruten la noche. ¿Sí? Venga, se me olvidó una cosa, cortica, ya sí, prometo que es la última. Así hay una gente que venimos trabajando un tema, hay dos grupos muy importantes para mí, que es Opus, que ya ha pensado en esta ciudad y ya habla que suma el asunto de cómo hacer mejor los espacios para que la gente los habite. Entonces, de reconocer eso, y un colectivo que estamos conformando se llama Trasnoche, que por allá está Ralph, que se me hizo, se fue por allá, Solangi también se ha afinado en algunos momentos del colectivo, para pensar con la ciudad, pues qué hacer de la noche, cómo lograr que la gente se apropie de la noche. Hay lugares de la ciudad que los hemos dejado a la deriva, las zonas industriales, las quebradas, los pueblos de ciudad, un poco también invitar a que se quiera pegar y las actividades que vamos a hacer. Bienvenidos, pues allá está Solangi. Gracias, ahora sí, gracias y que no hablo más. Oh, ya. Yeah.